amigos de la mesa, de verdad no sabíamos que esto iba a ser así. Sí, pero no nos has pero olvidado, ¿no? Sí, pero no así. Perdón, no quiero ser grosero. O sea, no se trata de eso. Tontería. Perdón por... Sí, es una tontería. Yo tengo 6 años de haber sido perseguido por López Obrador. Desde mayo de 2018. Sí. Desde ese tiempo no tengo un ingreso. Igual. Sí, bueno. Y he financiado todo mi activismo con mis recursos. Igualito. Yo ya no doy más. Claro. Sí. Pregunto, Carlos, ¿cuánto te cuesta esto? Yo no doy más del 10 sin chorro. Sí, no, bueno. ¿Cuánto? Pedro, ¿cuánto te ha costado? Todo. De tu dinero. Todo. Sí. O sea, ya. Bienvenidos, mexicanos, a una videoinformación más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy su amigo Alberto Mood. Y ahora sí que les voy a presentar un video en el cual se bajaron de todas las redes, ya que escucharemos el folclórico o el folclor del idioma o el lenguaje que utiliza Carlos Alarraqui y Ricardo Alemán Ferriz, entre otros, pero lo más importante en cómo se quejan, y por eso lo bajaron, en el cual ya no tienen un solo centavo porque no pueden trabajar ellos, que según son muy empresarios muy exitosos, si el gobierno no les da chayote. En este caso, escucharemos tanto a Alarraqui como el propio, sobre todo a Ricardo Alemán, que hay que recordar que es un feriente, criticón de la Cuarta Transformación, pero además grosero y sobre todo que insulta al pueblo que eligió que continúe la Cuarta Transformación. De hecho, acá está, en su timeline de él o en su ex, donde Ricardo Alemán puso, jajajaja, ja, 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 con la novedad de que en México pasamos de 30 millones de pentontos en 2018 a 33, hay que actualizarle que fueron 35 millones, y como dicen que dice, Dios los hace y ellos se juntan, jajaja. Ja, ja. Se puso a reír y la gente siempre le contestó, tú sigue insultándolos, seguro ahora sí ganan el 2030, una paliza mucho mayor. Con estos tweets menos van a ganar en 2027, recordemos que hay revocación de mandato, que igual va a ganar la doctora Claudia Sheinbaum por paliza. Ah, pero antes rogabas el voto de esos pentontos, ¿no? Les repito, la gente tenemos que, no tenemos que olvidar y hay que tener memoria que esto es luego que cuando falta un año o falta un poquito más de las elecciones, se ponen a lloriquear que no era insultarlos, sino que ni a vanagloriarlos así. Y tú pasarás 6 y 12 años y muchísimos más. Pero y los comentarios están muy fuertes, la gente se enojó muchísimo, pero sobre todo vean la cara de Carlos Alarraqui, del propio Ricardo Alemán, y les repito, este video lo bajaron porque el ridículo que hacen es monumental. Vamos a verlo, amigos y amigas, y ahorita lo platicamos. A ver, vamos por partes. Seguro no fue el 60% a votar. No. O sea, no. Primera mentira, no fue el 60%. Seguro. Fue muchísimo no más. Fue. Va muchísimo más. Para empezar. O sea, seguro. Sí. ¿Seguimos? Sí. Imposible que dos candidatos, una inmamable, y todo lo que digas, gane por esa diferencia. Sí. Sacó más que Andrés, y no tiene ni la simpatía ni el carácter. Así es. Yo sí veo, ¿sabes el pedo que veo? Que cómo puedes pelear contra un fraude cuando ellos van a argumentar 40 puntos. Mira, Pedro tiene razón en el sentido de que la sociedad se va a inconformar, pero no a lo tonto. Tienes que tener elementos comprobatorios, sí. Porque cuando ellos te dicen te ganó por más del doble, a ver, aquí tengo yo resultados, números, actas y también sé sumar. O sea, a ver, Carlos, Pedro, amigos de la mesa, de verdad. No sabíamos que esto iba a ser así. Sí, pero no nos has pero olvidado, ¿no? Sí, pero no así. Perdón, perdón, no quiero ser grosero. O sea, no se trata de eso. Lo dijimos muchas veces, todos lo dijimos. Va a pasar un fraude, va a ocurrir. Teníamos esperanza de que saliendo a votar masivamente íbamos a impedir ese fraude. Salimos a votar masivamente. Todas las casillas que yo visité, la mía y la... Dos horas de tardar. O sea, por lo menos 2 horas. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿qué está pasando? Señores, nos robaron al INE. Esta señora que salió es una lacaya de López Obrador. Sí. Los señores del Tribunal Electoral no van a hacer nada porque son unos lacayos, ¿sí? Nadie va a hacer nada. El ejército va a salir. El ejército va a salir a decir... Claro, para eso trajeron a... corrupto este Evo Morales y al otro de Argentina para que avalaran esto. Ese es parte de todo este juego. Creo, puedo estar equivocado por supuesto, que lo que nos toca, creo, es decirle a la gente, señores, tenemos que hacer algo. Pero no sé, lo digo con toda franqueza, no sé qué hacer. O sea, yo no veo a los mexicanos salir como, no sé, en yo sí, europeos. Bueno, yo no sé. Sí, yo creo que lo tenemos que hacer. A la gente, la marea rosa, ni cómo, ni no veo a la gente, a los ciudadanos mexicanos, perdón.
somos agachones, somos no los ves timoratos, ya salimos al zócalo, Ricardo. Sí, sí, pero ¿cuántas veces? Sí, antes no salíamos ni una, ahora salimos más de cuatro. Voy a cometer una tontería. Perdón por si es una tontería. Yo tengo 6 años de haber sido perseguido por López Obrador. Desde mayo de 2018. Sí. Desde ese tiempo no tengo un ingreso. Igual. Sí, bueno. Y he financiado todo mi activismo con mis recursos. Igualito. Yo ya no doy más. Claro. Sí. Pregunto, Carlos, ¿cuánto te cuesta esto? Yo no doy más desde el chinchorro. Sí, no, bueno. ¿Cuánto? Pedro, ¿cuánto te ha costado? Todo. ¿De tu dinero? Todo. ¿Sí? O sea, ya. ¿Cuántos más mexicanos vamos a hacer algo? No lo veo. Pero entonces, ¿ya qué propones? A ver, aquí hay un paso anterior. Yo sí lo quiero aportar, pero se lo está olvidando este punto. Quiero hablar con Emilio Álvarez. Salieron los tres líderes de los partidos con un entusiasmo muy auténtico de que tenían datos de actas donde dicen que habían ganado. El siguiente paso es ver a estos tres partidos mostrando las actas que tienen. Porque evidentemente, ese entusiasmo y ese anuncio se sustentó en algo. Yo hubiera pensado, se pierde, se gana, pero por una diferencia de un punto, dos puntos, muy cerca, pero cuatro puntos, pero no por 32 puntos. Si se altera... Van a tener que sacar las actas de los partidos políticos. Si se altera el PREP, que parece que es el caso, no significa que se alteraron los votos. Los votos, uno por uno, voto por voto, casillero, todo eso va a salir. Sí. Entonces, no va a coincidir. Bueno, ahí se presenta. No, pero hay representantes de los partidos. Está todo. O sea, está toda la documentación. O sea, el miércoles me imagino que va a salir el conteo general y te van a decir exacto. Y a mí no me checa que haya una discrepancia entre votos presidenciales y votos del Congreso, que de un lado votan 71 y del otro 60. No, si ya estás ahí parado, votas por todo. ¿O qué dicen? No voto por ellos. Ahora, lo que estamos hablando aquí nosotros, los que se presentaron, Alito, Zambrano, Marco, yo me imagino que como partidos políticos, junto con Xóchitl, estarán preparando una reacción. Sí, es obligada. Es obligada. ¿No hay una declaración ahorita de Xóchitl, de Alito, de alguien, Mario? ¿No hay una declaración de Xóchitl ahorita? Nada. Ahora, tampoco puede ser la estrategia el silencio. No lo podemos ir a dormir así en frío. ¿Dónde están meditando la respuesta? ¿Están meditando la respuesta? No sabemos también qué es. Sí, ¿verdad? No dijeron. Ya perdió. No, pero no dijeron todo. Sí, pero que gane, ¿verdad? Sí, eso es. No ganaron, pero arrebataron. Pierden, pero... Y no pronuncian Estado ni nada por ganar. ¿Cómo lo hicieron? Sí. ¿Qué podemos interpretar entonces que va a suceder en la Ciudad de México después de esto? En el país. Yo puedo llegar a ver violencia. Sí, yo también lo creo. No es un deseo, pero yo pienso que puede haber. Sí, pero pues va a correr sangre, digo, porque estos no se van a dejar, van a mandar a callarlos a como de lugar. Sí. Vemos a una sociedad en la Ciudad de México saliendo a defender su voto. Yo sí la veo. Sí, yo creo que sí. Y hay que convocarla también. Yo sí la veo. ¿Quién va a ser el líder? ¿Quién va a ser el que me lleva? ¿Quién va a ser Carlos? Ya lo escucharon, amigos, amigas. Lamentable el papel que tienen estos opositores. El mismo Carlos Alarraqui, Pedro Ferriz, el alemán. Se les fue muchísimo, les dolió muchísimo esto. Donde, yo lo repito, no que estos fachos, bueno, se dicen fachos, pseudofifís, dicen que son muy exitosos, son muy inteligentes o que toda la gente los quiere contratar, porque te das cuenta que tanto Carlos Alarraqui, el mismo Ferriz, el mismo Ricardo Alemán, y te das cuenta que muestran su verdadera cara cuando no quisieron borrar este video, donde simplemente demuestran que si el gobierno no les da dádivas, simplemente quedan en la ruina. Y eso aplica para todos los panistas súper exitosos, como Berta Xóchitl Gálvez, como el mismo Ricardo Anaya, como muchísimos más que curiosamente que cuando están en el erario, sus empresas se disparan. Pero en este caso, ya vimos a Ricardo Alemán, al mismo ahora sí que Carlos Alarraqui, llorando por dádivas y por dinero. Y por eso no es mentira. Hace unos meses Carlos Alarraqui rogó en vivo, se humilló, decir que le donen porque no le daba para decir sus sartas de mentiras. Y hay que decir las cosas como son. Si fueran ahora sí que cambiaran su estrategia y fueran imparciales, o al menos no imparciales, pero dijeran la verdad, pues tendrían un poco más de público. Pero si a fuerza de mentiras y quieren que le sigan pagando por esas mentiras, por eso van a estar humillados y obviamente sin dinero como ya los vimos. No sé ustedes, pero me queda la impresión de que tanto Carlos Alarraqui, el mismo Pedro Ferriz y obviamente Ricardo Alemán, que es más que obvio, estaba al borde del llanto y quizá por eso borraron este video que nos hicieron el favor de compartirnos. Alguien en vivo lo grabó y por eso es que se lo estamos compartiendo, porque obviamente lo van a tumbar como sea. Pero bueno, amigos y amigas, hasta aquí a mi participación. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a su canal de Legión Vanguardia.
Comparten la información para que más gente se entere esta noticia y de favor apóyanos con un poderosísimo like, que nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende y más gente se entere esta información, que obviamente los chayomeros jamás vas a encontrar. Amigos y amigas, no me queda más que agradecerles por su tiempo, por su preciosísimo espacio, y nos vemos en la próxima.